En los bienes de que había
La cláusula anterior, cada consorte tendrá la participación del 50% escrito apego a la ley. Ambos consortes administrarán los bienes con todas las facultades que les concede la ley, salvo caso convencional. Las bases para liquidar la sociedad serán establecidas por el mismo Código Civil vigente en sus artículos relativos. Este es el convenio relativo a bienes de por sociedad conyugal. Y el convenio relativo a separación de bienes. Los que suscribimos con generales en la solicitud que tenemos presentada ante ustedes muy respetuosamente y en cumplimiento de lo que proviene de la fracción y el artículo 98 del Código Civil vigente, venimos a presentar el convenio que atañe a nuestros bienes, el cual sujetamos a las siguientes bases. El matrimonio se contrajo bajo el régimen de separación de bienes. El régimen de separación de bienes es absoluto y comprende tanto los bienes adquiridos en la fecha del matrimonio como los que en el futuro se adquieren. Cada cónyuge conservará la propiedad y la administración de los bienes que le pertenezcan a cada uno y por consiguiente los frutos y accesorios serán dueños del mismo y no comunes. Será de cada uno de los consortes, los salarios, los sueldos, emolumentos o ganancias y no de ambos. En todo aquello que no se encuentre prescrito por las estipulaciones anteriores, ambos cónyuges estarán a lo dispuesto por el Código Civil vigente en el Estado, así como en las demás leyes relativas. Ustedes deciden por cuál convenio se deciden, por separación de bienes o por sociedad conyugal. ¿Me van a firmar? Thank you.
¿Dónde? Thank you.
Declaro en nombre de la ley y de la sociedad que quedan ustedes unidos en legítimo matrimonio con todos los derechos y prerrogativas que la ley otorga y con las obligaciones que impone. Y manifiesto que este es el único medio moral de fundar la familia, de conservar la especie y de suplir las imperfecciones del individuo que no puede bastarse a sí mismo para llegar a la perfección del género humano. Los casados deben ser y serán sagrados el uno para el otro, aún más de lo que es cada uno para sí. El hombre cuyos dotes sexuales son principalmente el valor, la fuerza, debe dar y dará a la mujer protección, alimento, dirección, tratándola siempre con la parte más delicada, sensible y fina de sí mismo. Esencialmente cuando este débil se entregó a él, y cuando por la sociedad se le ha confiado, la mujer cuyas principales dotes son la abnegación, la belleza, la compasión, la perspicacia y la ternura, debe dar y dará al marido obediencia, agrado, asistencia, consuelo y consejo, tratándolo siempre con la veneración que se debe a la persona que nos apoya y defiende, el uno y el otro. Se deben y tendrán respeto, deferencia, fidelidad, confianza y ternura, y ambos procurarán que lo que el uno se esperaba del otro, al unirse con él, no vaya a desmentirse con la unión. Que ambos deben prudenciar y atenuar sus faltas. Nunca se dirán injurias, porque las injurias entre los casados deshonran al que los vierte y prueban su falta de tino o de cordura en la elección. Ni mucho menos se maltratarán de obra, porque es villano y cobarde abusar de la fuerza. Ambos deben prepararse con el estudio, amistosa y mutua corrección de sus defectos, la suprema magistratura de padres de familia, para que cuando lleguen a hacerlo, sus hijos encuentren en ellos buen ejemplo y una conducta digna de servirles de modelo. La sociedad bendice, considera y alaba a los buenos padres por el gran bien que le hacen, dándoles buenos y cumplidos ciudadanos. Y por último, que cuando la sociedad ve que tales personas no merecían ser elevadas a la dignidad de los padres, sino que solo debían haber vivido sujetas a tutela, como incapaces de conducirse dignamente, se duele de haber consagrado con su autoridad la unión de hombre y mujer, y una mujer que no han sabido ser libres y dirigirse por sí mismo hacia el bien. Por último, habiendo interrogado a los contrayentes en los términos que la ley ordena y no existiendo impedimento legal o habiendo sido dispensado el existente para la celebración del matrimonio, los declaro en nombre de la ley y ante la sociedad unidos en matrimonio y su contrato matrimonial perfecto y legítimo para todos los efectos legales. Previa lectura que di al mismo, lo rectifican y firman en unión del suscrito quienes en él intervinieron y saben hacerlo, y quienes no, imprimen su huella digital, dando fe al oficial del registro 02 de Igualita. Felicidades, jóvenes, un fuerte aplauso. ¿Vale? Pueden felicitar a los jóvenes, ¿vale? La abuelita con el número 1. Muchas gracias.